Buenos días, qué gusto estar nuevamente con ustedes este viernes, inicio de fin de semana. No cabe duda que somos bendecidos porque tenemos la oportunidad de estar aquí con ustedes en esta programación y en este programa de familia en familia y como cada viernes en su segmento dedicado al cuidado del adulto mayor. Les doy la cordial bienvenida a este programa, mi nombre es Miguel Ángel Torres, algunas personas posiblemente ya me conozcan, otras personas se están contactando a través de las diferentes plataformas en donde tenemos la bendición de poder llegar y estar con ustedes. ¿sí? Y comentarles que este segmento se ha pensado para poder... Servir y apoyar a las personas fundamentalmente, no solamente a esas, pero fundamentalmente a las personas en el cuidado del adulto mayor. ¿sí? Aquí vemos diferentes eh, cuestiones en donde nos permiten poder ayudar. Eh, a las personas que están cuidando o se dedican al cuidado del adulto mayor de forma profesional o en la casa con nuestro familiar, con mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, el tío, la persona amada a la cual nosotros estamos teniendo la oportunidad de servir en los momentos que ellos nos necesitan, sí. Y de dónde sacamos esta información, de dónde venimos. ¿De dónde podemos sentarnos aquí y poder expresar con ustedes estas herramientas y estas experiencias? Pues bien, venimos de un centro especializado para el cuidado del adulto mayor que se llama Residencia Plenitud, el cual desde el año 2012 empezó a evolucionar de un centro especializado, éramos un sanatorio, éramos una clínica y vimos que la sociedad estaba requiriendo de servicios especializados para el cuidado de los adultos mayores y que era momento de poder ver hacia el futuro. Entonces se tomó la decisión de evolucionar para poder tener la oportunidad de llegar a la atención de estas personas que lo necesitan, como son los, may los adultos mayores en situación de cuidados. Y pues bien, déjenme decirles que aquí hemos tenido la experiencia y hemos tenido fundamentalmente el honor de cuidar a tantas personas que han tenido la necesidad de recibir este apoyo, tanto a los adultos mayores, los residentes les llamamos nosotros, como a sus familias. Pero en este transcurso hemos podido ver que hay personas que nos hablan, se contactan con nosotros o llegan a las instalaciones de residencia plenitud y nos platican. ¿Sabes qué? Es que hemos tenido estas situaciones con mi papá. Es que hemos tenido estas situaciones con mi papá. Hemos tenido esto y se nos ha escapado, se ha ido, se ha olvidado, ya no sabe dónde está o ha tenido problemas, tiene un cambio de temperamento inexplicable porque así no era o pasa algunas cuestiones que ya nos está preocupando ya eh, en la casa no podemos tener estos eh, cuidados o no se puede y es por eso que hemos tomé, tomé la decisión de poder platicar sobre este tema el día de hoy sí que es un tema en el cual tenemos por un lado la necesidad de poder contar con herramientas que nos permitan el cuidado del adulto mayor y que las personas, adultos mayores, que están en un proceso de dependencia, podamos empatar estas dos, eh, estas dos vertientes y podamos nosotros que estamos a cargo o al pendiente de nuestros seres amados poder evaluar percibir unas señales que pueden permitirnos si actuamos de forma rápida y expedita poder generar una mejor calidad de vida a nuestra persona amada sí déjenme comentarles que a ver, aquí tengo que les vamos a dar una lista de señales en donde ustedes podrán observar cuáles son las señales de alarma ante una dependencia del adulto mayor. ¿Cómo que señales, Miguel Ángel? Sí, esto por lo regular no se da de un día para otro, sino es un proceso en donde se nos puede pasar, ¿eh? ahorita con esta vida tan globalizada que ya nos están manejando, que es todo a través de las redes sociales o de las interacciones, del, de la cuestión electrónica, de los teléfonos, todo esto, y que si bien nos sirven para poder acercarnos a los que están lejos, en ocasiones nos aleja de los que están cerca. Y es por eso que a veces andamos metidos en nuestras diferentes actividades que podemos eh, tener, ¿cómo les puedo decir? Se nos puede hacer común lo que no es común. Podemos ver normal lo que es anormal. y podemos dejar pasar lo que no deberíamos de dejar pasar. pues bien, bueno. aquí venimos para eh, presentarles unas señales de alarma que debemos de retomar. sí, de retomar como miguel ángel. ¿sí? no, son diferentes. En diferentes ámbitos de la vida de una persona. No porque tengamos problema en uno, quiere decir, ¿no? O ¿Sabes qué? Eh, mi abuelito, mi papá, mi mamá, mi abuelita, mi familia, mis amados, ya porque tiene esa problemática, ya tiene demencia y es una demencia tipo Alzheimer y hay que cuidarnos y hay que ver cómo le vamos a hacer. No, entonces. Estas es, son señales que nos van a permitir acercarnos a los médicos especialistas. ¿Se acuerdan que los médicos especialistas de los adultos mayores son los médicos geriatras? Pues bien, o incluso hay personas que tienen sus médicos de cabecera desde hace muchos años y ellos los conocen perfectamente bien, cómo han venido evolucionando y en estos cambios ellos pueden también darnos recomendaciones a qué especialistas acudir. sí. y les voy a decir que a ver, tenemos acá para darle la bienvenida a las personas que nos siguen. sí. desde las diferentes latitudes de el mundo porque saben que nosotros tenemos la bendición de poder llegar a diferentes espacios, diferentes eh, continentes. sí para poderles servir. Hay algunas personas que quiero agradecerles que están en este momento en Europa, en los Países Bajos. Muchas gracias porque están siguiendo esta transmisión. Sabemos que cada viernes ustedes están siguiendo estas transmisiones con conjunto con otras personas, pero es una bendición para nosotros poder llegar a donde se encuentran. Sí, también ustedes que están desde los países, el país de Canadá. Gracias porque ustedes son personas que están siguiendo esta transmisión desde hace mucho tiempo. Muchas gracias porque trabajamos todos los que estamos aquí en el estado para poderles servir a ustedes, las personas que desde Estados Unidos. Muchísimas gracias porque conjuntamente con otros países, pero en especial ustedes, porque están cercanos y recibimos de forma inmediata sus oraciones, bendiciones y también el granito de arena con el cual nos apoyan. Muchas gracias. Las personas que desde México están al pendiente y de esta transmisión, y al pendiente de las necesidades de Montemaría Radio y Televisión, muchas gracias, porque esto es para poderles servir a ustedes. Y les voy a pedir a nuestra área de producción si ¿sí? nos pueden ayudar. Vamos a empezar a ver algunas señales que tenemos que revisar si estamos percibiendo que va cambiando nuestro familiar. La primera señal que tenemos aquí, vamos a ver si... Es el reconocimiento. En esta señal de reconocimiento, como pueden ver en la pantalla, es le, la familia que está al alrededor de una mesa, están departiendo, están eh, compartiendo los alimentos y vemos a una persona adulto mayor. Pues bien, se da el caso de que. En situaciones como esta que estamos viendo en nuestra pantalla puede llegar a confundir a las personas. ¿Sí? Por ejemplo, pueden confundir a la hija con la mamá. Sí, así puede ser, aunque estén ahí con los hijos y los nietos y todo, pueden confundir a las personas o pueden confundir los nombres. Claro, seamos también cuidadosos, porque si es una persona que desde hace un tiempo importante, cinco años, diez años, que no la ve y llega y se aparece de frente y tú quién eres, a veces tampoco nosotros nos acordamos. Entonces tenemos que ser cuidadosos en el momento del reconocimiento, pero sí llegan momentos en donde las personas empiezan a tener problemas con reconocer a las personas que diariamente están en su entorno. Sí, o las que comúnmente se encuentran en su entorno. Sí. Entonces, es algo que si vemos de repente que está pasando una situación como esta, debemos de ser cuidadosos porque ¿cómo que confundió me confundió yo que fue el hijo con su papá? ¿Qué pasa? Sí. Esa es una señal de alarma. ¿sí? Es algo que nos debe de encender un switch y decir, algo está pasando, hay que tener cuidado, hay que ser muy observadores. ¿Por qué? Porque si sí podemos y tenemos la oportunidad de actuar de forma inmediata, hay muchísimas oportunidades de que pueda mejorarse esa calidad de vida y hay en ocasiones algunas enfermedades fundamentalmente algunas infecciones que generan que podamos tener problemas de comportamiento problemas de la memoria problemas eh, de alguna discapacidad por tener una, nada infección, se da mucho en infecciones en vías urinarias, pero también en otro tipo de infecciones que pueden cambiar a la persona. Entonces, seamos cuidadosos para poder tener esas señales de dependencia. Ver, estamos viendo algo, acudir con el médico especialista. ¿Sí? Tenemos la siguiente que es algo bien importante que podemos observar en el año. Por ejemplo, en la pantalla están observando orientación en tiempo y en espacio. ¿sí? ¿Sabe cuáles son las estaciones del año y en cuál de ellas se encuentra? Y con los distintos momentos del día y con sus lugares habituales. Esto es importante porque hay personas que en ocasiones pueden llegar a confundir las estaciones del año. Eso es algo importante que veamos porque si fundamentalmente para poder distinguir el día de la noche y los diferentes horarios, usos y horarios que se tienen en el día, la persona debe estar expuesta a poder captar y poder reconocer el medio ambiente que le rodea. Sí, si es una persona que está encerrada en una habitación sin ventanas, una habitación que únicamente está viendo la pared o está viendo eh, fijamente algo, difícilmente después de un corto tiempo va a tener la oportunidad de tener la noción. Entonces, ojo. Cuidado también con esa parte. Pero si todo está bien, si es una persona que está integrándose y está constantemente recibiendo una salida al patio, al jardín y, y puede ver cómo va cambiando, pues bueno, ahí podemos observar si puede reconocer en qué estado del día se encuentra tarde, mañana o noche. O bien, también si sí pudiese llegar a darse una confusión entre que estamos, por ejemplo, en verano y está haciendo muchísimo frío. Aunque déjenme decirles, algunas personas que nos están siguiendo conocen Tijuana. Y aquí, en nuestra querida Tijuana, podemos tener las cuatro estaciones del año en un solo día. ¿eh? Sí, a veces empezamos. Muy bien el día, con un solazo, muy bien, rico, y de repente se cae un aguacerazo, hace un frío, después empieza a hacer un calor tremendo, eh, muchísimas este, veces aquí lo, lo pasamos, entonces fuera de esos, no son todos los días, fuera de esos pequeños días, sí podemos tener muy claro, ¿sí? algo importantísimo, ¿qué le recomendamos? Que a las personas les gusta de forma visual tener eh, la percepción en qué día se encuentran, ¿sí? qué fecha es hoy. ¿Sí? Hay algunas personas que lo tienen muy bien, pero otras personas no lo manejan a la perfección. Lo que les recomendamos, si nosotros tenemos en residencia plenitud, es poner un calendario del mes en donde se puede observar las fechas y los días del mes que está corriendo y si nos vamos un poquito más exigentes cada que pase el día se va tachando la fecha eso nos va a permitir que estén orientadas en tiempo y espacio sí pero cuando ustedes noten que hay una señal que nos está mandando una alarma de que no están reconociendo esto recuerden conjuntamente con el reconocimiento podemos ir conjuntando y llevar a nuestro ser amado a un con un médico al que le tenemos confianza y lo conoce y pueda observar el desarrollo si algo está pasando qué es lo que está pasando a través de algunas pruebas se puede obtener este, información de qué es lo que pueda estar pasando. Posteriormente tenemos lo que es el aseo. ¿sí? Aquí vamos a ver, por ejemplo, en esta, en esta imagen del aseo, se comenta, hay que recordarle que tiene que asearse para que lo haga. Puede lavarse las partes del cuerpo con la misma soltura que se lavaba previamente, se hace correctamente. Esas son algunas preguntas, por ejemplo, que ven, pueden ver esta imagen, este abuelito está disfrutando de su baño, ¿sí? disfrutando como muchas de las personas, de, las, eh, de los adultos mayores que conocemos, pueden llegar a disfrutar así su baño. ¿sí? Pero eso puede ser normal, claro. Oye, pero necesita que lo ayudes y todo. ¿Y cuántos años tiene? ¿90 años? Pues bueno, oye, hay que ser también cuidadosos y poder apoyar a las personas. ¿sí? Pero ya cuando empieza a tenerse problemas de memoria en donde no quiere bañarse, piensa que se le quiere hacer daño, se le tiene que estar. Y recordando continuamente que vaya a hacer sus necesidades al baño, porque en ocasiones ya pierden ese este control. ¿sí? Entonces, también hay que bañarse, papá, ya es eh, días, ya llevas días sin bañarte. Por favor, ayúdanos. Hay algunas personas que lo hacen. De forma sistemática, todos los días, un día sí, un día no, pero hay personas que no les gusta o dejan de hacerlo y toda su vida fueron personas muy pulcras. Entonces, algo está sucediendo, algo está pasando en el ambiente que está haciendo que posiblemente tenga problemas en reconocimiento, esté desorientado en el tiempo y en el espacio, como ya lo vimos ahorita, y en el aseo no esté. Desenvolviéndose como lo hacía previamente. Si ese es el caso, cuidado, ojo, tenemos que ir de forma inmediata para poder llegar a tener mejores resultados. ¿Qué les parece? Si me permiten, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Ahí estamos hablando señales de alarma ante la dependencia de los adultos mayores. Continuamos. Monte María. Amor. Las cosas buenas de la vida toman tiempo, por eso, de las más de 300 especies de agave disponibles, solamente elegimos dos y las cuidamos por 10 años. En ese tiempo, gracias a la energía de la Tierra y el Sol, podemos extraer su savia y así creamos Mimex, un alimento nutritivo y naturalmente compuesto de antioxidantes, aminoácidos, vitaminas, prebióticos y minerales en una sola cucharada. Nuestra investigación biotecnológica en diversas universidades lo respaldan. Mimex, un verdadero alimento para tu salud. Recuerda, tu granito de arena es muy importante para la evangelización. Puedes depositarlo en Chase Bank a nombre de Raimundo Reina Esteban. Número de cuenta 386-02-88-88-2 Montemaría Media Nonprofit agradece tu apoyo. Y recuerda que Dios bendice. Al que da con generosidad. Dios te habla las 24 horas del día. Escúchale en el sitio de internet www.montemaría.org. ORG y vive la experiencia del amor de Dios. Te Jesucristo te Montemaría Media te invita a visitar Librería Casita Sagrados Corazones, ubicada en el 367 de la tercera avenida en Chulavista, California, donde podrás encontrar imágenes, música. Artículos religiosos y mucho más. Más información al teléfono, área 619-420-1538. Te esperamos. Te esperamos. Dios es amor y te ama. Háblenle. Ya estamos de regreso aquí en su programa de familia en familia y como cada viernes en su segmento destinado al adulto mayor. El día de hoy estamos platicando, estamos viendo un tema importante que es señales de alarma ante la dependencia de los adultos mayores. ¿Por qué tomamos la decisión de ver este tema nuevamente hoy? Porque han llegado varias personas con nosotros de eh, diferentes ámbitos tanto de eh, México como de los Estados Unidos, y nos llegan y nos hacen consultas y nos hacen preguntas y nos dicen cómo están sus familiares y que han notado algunas cosas y otras no. Entonces, para poder ser de una forma preventiva, que ustedes puedan tener esta información y conocer. Si se puede llegar a presentar algún problema con su ser amado, estamos practicando estas señales que, siendo bien observadas, tenemos oportunidad de poder hacer algo. Y lo importante esto es también que podamos informarnos, que podamos prepararnos para que, si bien en este momento no está sucediendo conmigo, Posiblemente hay una persona cercana a nosotros que esté en una situación como esta. Es por eso que es momento en donde nosotros podamos ser, como dice la palabra, que podamos ser una bendición. Cuando llegamos damos un consejo. ¿sí? Que demos la palabra adecuada. ¿sí? Eso es lo que puede hacer una diferencia. Sí, pero una, una respuesta y una recomendación fundamentada. ¿Sí? Eso es lo que le estamos dando, es un panorama general en donde ustedes pueden tener la oportunidad de ahondar en cada uno de los temas y poder dar una opinión, por un lado, o bien estar observando a nuestro ser amado por si tiene algo, la presentación de alguna de estas señales. Por ejemplo, tenemos otro que es y platica lo que tiene que ver con el vestido. ¿Sí? ¿Con el vestido? Sí, Miguel Ángel. Y, por ejemplo, tenemos que hacernos estas preguntas. Hacernos estas preguntas. ¿Hay que prepararle la ropa para que se vista de forma adecuada? ¿Puede ponerse los zapatos, las medias, los calcetines o abotonarse? ¿Sí? Esto es una pregunta que nos podemos hacer para que podamos observar si nuestro ser amado, nuestro familiar, está en posibilidades de realizar el vestido de forma independiente. Ahora bien, es importante en esta parte poder diferenciar, ¿sí? No porque no lo haga rápido quiere decir que está mal. Oye, Miguel Ángel, es que ya tenemos que salir rápido y para mí es más fácil llegar y decirle, ponerle y vámonos. Sí, puede ser más rápido y más sencillo para ti, pero eso está provocando posiblemente que la persona amada, el adulto mayor, pueda ir olvidando este proceso. Y al y ir olvidando ese proceso, pues bueno, ya ellos, lo único que están esperando es levantar las manos y ya los visten, los cambian, todo, ya no forman parte de este proceso y los músculos se pueden ir atrofiando. Sí. Yo sé que en ocasiones puede ser un poco tardado el proceso, pero que ellos intervengan, que ellos lo realicen. Eso les va a ayudar a ellos a sentirse también una parte muy importante la parte emocional, sentirse vivos, sentirse que ellos todavía pueden hacerlo. Sí, hay algunas personas que por alguna cuestión física o alguna cuestión de memoria no lo pueden realizar, pues bien. Esa es una parte importante en donde hay que evaluarlo y decirles y apoyarlos en que ellos puedan realizar lo que tengan oportunidad de hacerlo. ¿Sí? No es lo mismo una persona que esté bien físicamente y se agache y se amarre las agujetas, haga todo ese proceso, a si tienes algún impedimento físico o un problema de, de memoria. Entonces, eso es algo importante. En el vestirse, ver si algo está sucediendo fuera de, de lo normal. Ahora bien, tenemos la siguiente que tiene que ver con la alimentación. Alimentación, Miguel Ángel, sí. Y en esto es preguntarse si la persona se sirve y come solo. Puede cortar la carne, abrir. ¿Un yogur? ¿Pelar la fruta? ¿Llenarse el vaso de agua? Son algunas de las preguntas que, por ejemplo, lo hacemos de forma automática cuando estamos llevando la alimentación a nuestro cuerpo. Para nosotros es muy normal y es muy sencillo hacer de forma automática estos movimientos, pero déjenme decirles que estos movimientos llevan una coordinación llevan su grado de complejidad y en ocasiones ya es muy complicado para las personas poder llevarlo a cabo. Entonces es cuando entran las personas que están a su cuidado y empiezan a darles el cuidado, la alimentación adecuada, todo, todo eso para que pueda estar con una mejor calidad de vida. Sí. Entonces, en la alimentación es lo hace bien, cómo lo hace. ¿Por qué cómo lo hace? En ocasiones puede estarse utilizando, por ejemplo, en los cubiertos de la mesa utilizándose una cuchara como si fuera tenedor o como si fuera cuchillo y haciendo algunas cuestiones que claramente podemos nosotros percibir que no se encuentra correctamente, pero aparte, pero en ocasiones ellos no lo perciben, y son cuestiones en las cuales nosotros tenemos que tener que ir viendo ese cuidado. ¿sí? Después de la alimentación, viene otro punto que tiene que ver, platicamos un poquito en el aseo, que es control de esfínteres. Sí, aquí en el control de esfínteres se trata de preguntar es preguntarnos es preciso obligarle a que vaya al baño tiene pérdidas de orina o de heces de forma involuntaria estas pérdidas son involuntarias o por problemas de movilidad sí aquí en el control de esfínteres está muy focalizado cuál es la problemática oye Miguel Ángel es que nosotros ya pensamos, ya vimos y mejor que se ponga pañal y que se olvide de eso. Sí puede ser una ayuda, sí puede ser algo que les permita salir del paso, pero puede haber alguna problemática ahí. Y si la abordamos, se cuida y se ataca de forma adecuada, puede ser que puede, llegue a ser reversible. Oye, reversible, sí, claro, puede llegar a ser reversible. Por ejemplo, si es por alguna infección, es por algún algo, se quita la infección y nuevamente vuelve a estar dentro de los parámetros normales. ¿sí? Entonces, aquí sí es algo importante el control de esfínteres es ver si ellos realmente no lo pueden hacer ya o hay un impedimento físico también. Eso es importante porque les permite Tener la oportunidad de evaluar a su ser amado, ver cómo está, cómo se está vistiendo, cómo está comiendo, sí, y ahora cómo está llevando a cabo el control de Es que es algo complejo y complicado. Hay algunos adultos mayores que nunca en su vida habían recibido ese tipo de ayudas y pues bueno, no es sencillo que un extraño llegue y te cambie y que te ayude con esta parte, sí, no es sencillo entonces hay que ser cuidadosos para que si nosotros en la casa o con personas que estamos cuidando tenemos la oportunidad de ver algún problema en control de esfínteres inmediatamente ir con el médico adecuado para que lo puedan atender, sí, ahora bien, después de lo que es controles fintech, tenemos la movilidad. ¿Movilidad, Miguel Ángel? Sí. Por ejemplo, en la movilidad, aquí pueden estar viendo a una persona, un adulto mayor que está caminando con su caminador. ¿Sí? Hay diferentes tipos de caminadores, hay diferentes tipos de, de ayudas pero estos son herramientas que les ayudan a ellos a ser lo más independiente posibles sí oye Miguel Ángel pero es que no puede eh, caminar se levanta y se va hacia un lado se va hacia el otro lado o no puede levantar la pierna sí hay que ser cuidadoso también porque en ocasiones hay y conjugaciones de y cuestiones del corazón, cuestiones de presión que pueden hacer que no puedan llevarse a cabo ciertas acciones, ciertas actividades. Y esto puede ser a cualquier edad. ¿eh? Déjenme platicarles eh, rápidamente eh, y en este momento eh, qué está pasando. Por ejemplo, tengo un amigo, es joven, un amigo joven, oye, Miguel Ángel, ¿qué es joven para ti? ¿Tendrá 20? 6, 27 años. ¿Sí? Y por andar siempre en la carrera y todo esto, bajo mucha presión, estrés y todo, a él le ha afectado. Y a su edad, el día de ayer, estuvo a punto de generarse. Bueno, ayer fuimos al médico, lo llevamos y todo, antier en la noche, tarde noche noche, estuvo a punto de recibir un derrame cerebral. ¿Sí? Así. Y estamos hablando de una persona de 27 años, que puede ser mucho más jóvenes que muchos de los que estamos siguiendo esta transmisión. Entonces, ¿nos puede dar a cualquier edad? Sí. Y podemos tener problemas de movilidad? Sí. Entonces, es importante que podamos ir viendo esa señal que pueda darse en que si ya venía haciéndolo con su carrito y que no. esté llevándose a cabo esto con normalidad, ya está hacia un lado caminando o está caminando con los pies este, casi tropezándose, son cosas que debemos de ser cuidadosos y llevarlo al médico y comentarles si sí, ya obtuvimos otras señales de alarma que se están conjugando con esta. ¿Sí? Y tenemos también lo que tiene que ver con la telefonía. ¿Sí? El lenguaje. Este es un ejemplo que dan del lenguaje y a una persona que está hablando por teléfono. ¿Sí? Oye, ¿por qué es tan importante? Claro. Cuando uno habla por teléfono, voy a agarrar. Habla por teléfono. Hay muchísimas partes que están involucrándose en una sola llamada. Por un lado está aquí que estoy escuchando la llamada, estoy procesando y estoy hablando y estoy dando esta información. Sí. Entonces es muy importante el lenguaje porque les va a permitir que ellos puedan comunicarse, sí, tanto verbalmente como de forma manual. ¿sí? Entonces, si vemos que el abuelo, la abuela, papá, mamá, tíos, tías, están teniendo un problema de comunicación, ojo, hay que ver qué es lo que está sucediendo, porque puede, pudiese ser un, una infección, pudiese ser algo que pueda ser pasajero y que no puede, no vaya a quedar marcado. Sí, entonces, esto es algo que quería platicarles. Esos son algunos de las señales de alarma para la dependencia, que si nosotros bien podemos ir haciendo un checklist en el cual ustedes pueden acceder a este checklist si nos lo solicitan. A continuación, vamos a ver en la pantalla nuestra dirección. Teléfono y correo para que ustedes sepan dónde pueden solicitar esta información que les enviamos. La dirección es Calle José María Larroque, número 990 en el fraccionamiento Soler, aquí en Tijuana, Baja California, México. El código postal 22530. Nuestro correo de contacto es contacto arroba .com. Repito, contacto arroba los teléfonos que tenemos en la oficina de forma directa es treinta 66 y 378-7352. Esos teléfonos, en estos teléfonos ustedes pueden acercarse a solicitar información de este o algún otro material que hayamos presentado para poderles servir a ustedes. Recuerden que nosotros tenemos la única encomienda de poderles servir a cada uno de ustedes. Sí, también pueden llamarnos a través de nuestra línea de los Estados Unidos 619-870-1864, igualmente ahí los podemos contactar o a la dirección www.residenciaplenitud.com. Repito www.residenciaplenitud.com en donde pueden contactarse con nosotros y solicitar información de diferente tipo. Recuerden, estamos nosotros aquí desarrollando, impulsando un proyecto que tenemos para el cuidado del adulto mayor. Son personas que necesiten aprender y conocer porque con esta información y esta capacitación van a poder dar una mejor... Atención a su familiar, a su ser amado. Pueden llegar con nosotros y de forma gratuita van a recibir un apoyo, una capacitación para que puedan ser un impacto positivo en las demás personas. ¿Sí? Eso es algo que teníamos el día de hoy para poderles presentar a ustedes. Agradecerles que siguen fielmente estos programas, ayudarnos con su granito de arena. Muchas gracias. Porque esto no sería posible sin cada uno de ustedes. Recuerden que Dios es amor y te amo. Residencia Plenitud es un espacio pensado, creado y proyectado para dar la atención al adulto mayor en el área de Tijuana y el sur de California. Los pacientes que regularmente llegan a esta residencia son pacientes con este, Alzheimer, con problemas eh, de demencia senil. También recibimos pacientes posoperados para convalecencia. Tenemos todos estos servicios aquí mismo en, en residencia Plenitud. Sí, tenemos el servicio de convalecencia posquirúrgica, ¿verdad? Este, este tipo de pacientes regularmente son operados de cadera, de columna, de rodilla, de hernias, de histerectomías, de cesáreas, incluso, ¿verdad? Y este tipo de pacientes están recluidos aquí durante el tiempo de convalecencia, que pudiera ser una semana, un mes, etc. Estamos ubicados en Tijuana, Baja California, México, en el fraccionamiento Soler, siendo la calle este, José María Larroque 990, fraccionamiento Soler. Estamos escasamente a dos, tres millas de Estados Unidos. Nos pueden contactar a los números de teléfono 630-4166 o 67. ¿verdad? Se pueden comunicar con un servidor, el doctor Arturo Herrera, o con el administrador Miguel Ángel Torres. Pueden hacer una cita para darles todos los pormenores. Residencia Plenitud es para ti tu familia. Te esperamos.